Vale, bueno, ¿qué tal estáis, mis estimadísimos y mis estimadísimas? Estamos por aquí de vuelta. Efectivamente, no confiabais en que fuera a hacer un directo después del streaming de antes de Fortnite, que nos hemos marcado haciendo el torneito de Digref, pero por aquí me tienes y encima voy a pushear por las 8000 copitas. Te voy a decir una cosa, en realidad estoy bastante cerca ahora mismo de mi récord de copas, porque el récord de copas de esta cuenta es de 8386, y si te das cuenta ahora estoy en 8020. No sé qué tan difícil sea jugar en estas copas, la verdad es que voy con un mazo un poquito promiscuo, humilde, tranquilito, moderado, no es muy meta, pero definitivamente a mí me sirve y me gusta, así que lo estoy probando, en verdad no sé si es un mazo bueno o si es un poco lamentable, pero pues habrá que probarlo, ¿no? Para saberlo. Habrá que echarle medio ganitas a esta vida tan dura que se nos planta en la cara. Hemos perdido, ¿verdad? La bomba nos hace perder, la bomba nos hace perder. Pues era un poco difícil, ¿vale? Jugar con barbaritos y montapuercos contra lanzarrocas tornado. No me hagas ese mote de que te ha costado poco ganarme, por favor, no me hagas eso. Vale, hora de cambiar de mazo. No, en verdad no me disgusta el mazo y voy a seguir usándolo. Vale, vamos a pedirle a Royal Epic que nos haga un mazo con barbaritos, ¿vale? Le voy a hacer un par de retoquillos, ¿vale? Le voy a colocar flechas, porque una lanzafoguitos nos parte, por supuesto. Y tiene el caballero. El caballero ese es muy random, ¿vale? El caballero ese yo no sé qué pinta en el mazo, pero lo vamos a sustituir por una Pipo Pippens. Y dirás tú, Penny, ¿y qué pinta una Pipo Pippens en el mazo? Pues no lo sé, pero queda tal que así. ¿Se ve bien random el mazo? Pues sí, sí se ve un poco random, pero pues hay que probar las cosas, ¿vale? Hay que probar las cosas. Penny, casi no te escucho, ¿no? ¿Quieres que le suba potencia al micrófono? Yo le subo mi rey, pero se me hace raro que no me escuches. Se me hace raro. Muestra el mazo de Logway. Lo tienes en mi vídeo de ayer que te subí a YouTube. Por si te quieres echar un vistazo al mazo de Logway y saber cómo se juega, que la verdad es que es muy buen mazo. Un saludito a Mario, precioso. Espero que te haya ido muy bien en todos tus exámenes. Un saludo muy fuerte para usted, para su persona, y espero que disfrute de un hermoso día, claro que sí. Vale, gástate flechas en la princesa. Gástate flechas en la princesa. Gástate flechas en la princesa. Ah, que había tirado la bandida, no la princesa. Estoy yo ya medio moribundo, chicos. Madre mía, estoy ya senil. Literalmente no me entero. Te juro que pensaba que había hecho una princesa y ni tengo princesa en mi mazo. Mega caballero bait, parece, ¿no? A ver, con mega caballero bait, vamos a ser honestos, mis barbaritos sirven para nada. Pero pues bueno. Vale, no sé por qué algo me dice que va a tener alguna bola de fuego o algo terrorífico, tenebroso. Voy a defender a la lanzafuegos con un montapuerco. Y tú te estarás preguntando, Penny, ¿y esta solución tan rara? Pues bueno, vamos a colocar aquí los buenos barbaritos. Afortunadamente los esbirros solo están a nivel 14, así que la torre los mata de dos disparos, porque la torre está al 15, que ese es un bonito detalle. Hombre, sería bonito si golpeara... Vale. Tengo un poco de temor, tengo un poco de miedo. Te voy a tener que reconocer, pero pues bueno, nos va a tocar empezar con la Pipu Pipu por aquí atrás. Y tendrá bola de fuego para la horda, ¿no? Le voy a meter congelación a los murciélagos, que creo que es lo más interesante. No llegan. Le he metido hielo. Y tú te estarás preguntando, ¿y hasta qué punto una congelación es una gran solución? Pues como podrás estar comprobando, no lo ha sido. Pero, pues, como ya ha sido mi método elegido, pues ahí nos quedamos, ¿no? Vale, va a meter los esbirros según pueda. Yo tengo por aquí las flechas listas y preparadas para reventar lo que sea que me tires. Y nos cargamos el cañón, que eso es clave, creedme. Vale, lo bueno es que la lanzafoguito se queda por ahí molestando. E inclusive al barril va a golpear. Lo cual, pues, no nos podría venir ni un poquito mejor, ¿vale? La verdad es que quiero matar esta máquina voladora. Me da miedo que me tire el mega caballero al puente y que me frustre los planes. Fíjate que ya tenía él también pensado sus planes con el cañón. Pero pues bueno, mira, el cañón ha sufrido mucho y yo estoy bastante contento, ¿no? Ah, que tienes flechas en tu mazo ese de patata frita que me llevas, vale. Muy bien, muy bien. Vale, lo de las flechas ha sido un pequeño contratiempo que nos hemos topado. Pero pues bueno, vale, lo bueno es que el mega caballero aquí salta hacia adelante. Entonces se queda más avanzado para que mis barbaritos lleguen a hacer lo suyo. Dirías, Benny, pero os has colocado un poco... Sí, ya sé que están un poco mal colocados, pero pues bueno, nada puede ser perfecto en esta vida, ¿vale? Flechas bastante mal tiradas. Quiero proteger a la lanzafueguitos con la Pipo Pipo. Y vamos a asegurarnos de que eso así sea y así suceda. Vamos a hacer el siguiente monta. Le voy a sorprender con la congelación porque él no sabe que la llevo, ¿vale? Tiene que hacer ahí el mega caballero. Yo aquí el buen hielo. El monta pega y la lanzafuegos da con su onda expansiva esa. Y terminamos por ganar.
A ver, el pibe tenía mega caballero con flechas para bárbaros, sorda de esbirros, lanzafuegos. Yo, la verdad, no podría estar ni un poquito más contento de esta victoria, de deciros, ¿eh? ¿Por qué tienes el septum doblado? No, es un círculo. O sea, el septum es un círculo. Y lo ves raro porque hace sombra con el foco, pero es un círculo y no, no sé, no está doblado, está normal. Vale, nos va a empezar con Sabuesito, nuestro amigo Yannick, y me da miedo que los mazos de Sabueso dispongan de flechas, flechitas, flechosas. ¿Has visto que los cofres dan más oro? ¿Más oro soy yo? Sí, dan el triple de oro de lo que daban antes. Pero pues bueno, a mí es que no me sirve para nada el oro, jiji. Cosas de españoles, chicos, ya sabéis. A ver, te voy a hacer la horda, con mucho miedo porque estoy consciente de que los dragones esqueleto existen. Uy, va, qué malos dragones esqueleto, no me re, ¿eh? Vale, los voy a ignorar, ¿eh? ¡Ostras! Vaya pedazo de zap se ha marcado este tío, ¿no? Para cargarse mi horda con los cachorritos. A ver, hay que decir que se han cargado tan rápido a mi horda de esbirros porque... ¡Ay, que tiene flechas! ¡Qué alegría! ¡Qué bien para mi horda, chicos! Si no, claro, ¿cómo la iba a matar? Vale, se han cargado tan rápido a mi horda de esbirros porque están al 14, ¿eh? Y nunca me leí yo. ¿Qué pasa, Alex? ¡Ay, que te has suscrito! ¡Muchas gracias por los 14 mesecitos! ¡Precioso! Que no te había visto. Mucha gracia, mi rey, mi estimado, mi querido. Oye, ¿cómo veis que se ha gastado el rival tanto flechas como zap que yo meta aquí bárbaros? Y estos bárbaros yo los combine con la horda. Vale. Es un poco kamikaze esto que estoy haciendo, pero ya os digo que tiene que ciclar sus flechas. Entonces no es un momento bonito para él, ¿vale? Vamos a colocar aquí un buen hielo. La horda todo lo va a reventar y la torre vamos a tumbar. A ver, ha estado muy inteligente por nuestra parte, ¿no? La verdad es que sí, teniendo en cuenta que ha gastado sus dos hechizos más peligrosos, pues sí, muchas gracias. Y Lel Pitch por la suscripción, guapito, bienvenidos a la familia de gatitos chiquititos, pequeñitos, diminutos, minúsculos. Vale, ya habías usado hielo en la defensa de la anterior partida, sí, ya lo sé. Pero que, vamos, lo hemos utilizado en el momento perfecto para el ataque en ese caso, ¿no? Vale, vamos a hacer aquí monta más duende, seguramente con descarga tan solo defenderá a mi querido rival. Y si se gasta barbaritos, pues estaría genial, pero parece que no es el día de que eso suceda. Tiene el lava al 15, ¿eh? Este tío ha gastado aquí sus dineritos en el lava. Vale, quiero cubrir a mi lanzafuegos de un posible minero, que entiendo que le va a llegar en breves, así que por aquí voy a colocar mis amiguitos los barbaritos. Estos van a hacer un trabajo impecable y las flechas va a tirar mal porque la horda aún no había llegado. Es cierto que el globo ahora explota y nos molesta, pero afortunadamente dispongo de una carta hermosa llamada Flechitas. Vale, ¡ostras! Esa sí que no me la sabía yo. Vale, vamos a colocar aquí nuestros barbaritos, muy de chill, muy tranquilito. La verdad es que un poco preocupado sí que ando. Recordemos que tiene descarga para los duendes. Vale, todo ha salido bien, la verdad es que estoy bastante sorprendido, he de deciros. Y le voy a generar más presión en el centro porque siento que debo aprovechar por si me tumba una torre de la forma que sea, ¿no? Sí, perfecto. Oye, que bien hemos jugado esta partida teniendo en cuenta que el rival de verdad que tenía tanto flechas como descarga para matar a mi horda. Y a mis murciélagos, o sea, perdón, a mis duendes de lanza. Encima tenía minero para lanzafueguitos, o sea, muy buena, estoy muy orgulloso, Muy orgulloso, la verdad. Un saludito, Pato, preciosísimo. Vale, muy buena victoria. Ojo, me está molando el mazo, Me está molando el mazo, ¿no? No es así un mazo meta, obviamente, como bien podéis apreciar, no es ni mucho menos un mazo meta. Pero, no sé, se siente bien. Vale. Llegó la hora de la verdad. Lanzafuegos, torre bombardera, gran minero y aún por encima esta lanzafuegos está evolucionada, por tanto no va a fallecer de flechas. Que eso, Vale, esta partida va a ser muy complicada porque de verdad que el mazo del rival rota 11.000 millones de veces más rápido que el nuestro, ¿vale? Entonces eso se puede hacer un tanto tedioso. Se va a ciclar los lanzafueguitos tranquilamente para matar a mi horda, muy a gustito él. O con gran minerito también puede terminar con el trabajo, aunque la verdad es que los duendes han hecho lo suyo. Lo malo de jugar con duende con horda nivel 14 contra torres a nivel 15 es que los esbirros, como veis, mueren solo de dos golpes, ¿vale? Tengo miedo de que me haga tronco predicto o algo así, así que le voy a colocar aquí en lanzafuegos. Vale, mira, por lo menos el gran minero no lo tiene al 15. Me alegra. Tiene que hacer ahora los duendes para matar a mi pipu pipu. Y lo feo es que ya tiene la lanzafuegos evolucionada, La siguiente vez que veamos la lanzafuegos ya está evolucionada. Vale, yo solo tengo que esperar a su monta porque ahora mismo que yo meta monta no tiene sentido porque él tiene la torre bomber. Vale, ahí está la lanzafuegos evolucionada para decirme, hola, ¿qué tal, Beñat? Buenos días. Madre mía, cómo revienta esa cosa. Qué cosa más guapa. Vale, vamos a hacer aquí una mala jugada, que va a ser colocar una horda para defender un gran minero. Pero pues es lo que había, ¿vale? Chicos, no juzguen.
Vale, el hielo es arriesgado, pero era preciso, ¿vale? Es arriesgado, pero sí que era necesario. Ahora nos toca colocar por aquí a la Pipu Pipu para defender. Un tronquito el rival debería de tirar y esta tres golpecitos nos va a otorgar, ¿no? El monta, bueno, la monta porquitas. Voy a hacer aquí la lanzafuegos a ver si de suerte pega a la torre, por lo que sea. Por el motivo innombrable que sea. Vale, él ya sabe que esto es torre, o debería de saberlo. Perfecto. Genial, buenas flechas. Vale, este monta no le lleva a ningún lado. Mi Pipu Pipu hace el work. Vale. Me la he jugado aquí un poco, la verdad, con la ofensiva, porque siento que qué mejor que un buen ataque para una buena defensa, ¿verdad? Vale, viene por aquí el monta, vamos a colocar todo lo que tengamos, vamos a inclusive meterle flechas, perfecto, muy buen predict, y vamos a ganarle. Oye, a priori, y encima por el nivel de cartas, teníamos todas las de perder, porque, joder, tiene torre bombardera, tiene la lanzafuegos evolucionada y todo, pero, pues le hemos ganado muy bien, la verdad. Ha sido todo... ¡Ay, va, hay un cofre mágico! Ha sido todo gracias a la congelación, esa que hemos metido tan poderosa. Así que me alegra, me alegra. Nos está yendo muy bien el mazo, tío. Estoy muy contento. Sigamos. Mira, en mi vídeo de hoy, de la lanzafueguitos, no me gusta mucho ese desafío de la lanzafuegos. La lanzafuegos me mola, pero el concepto de desafío de carta evolucionada no me gusta mucho porque los dos vais con lanzafuegos, entonces es como que los dos tenéis contra de la lanzafuegos, ¿sabes? O sea, es como un poco... que ya se sabe más o menos, se intuye cómo van a ser las partidas, y encima son muy fáciles. Encima es un desafío que no tiene derrotas. Por ejemplo, yo creo que grabando ese desafío se me nota que no me hace especial ilusión el desafío, la verdad. Creo que se me nota bastante. Que obvio es normal, porque es que es un desafío que no tiene límite de derrotas, la recompensa se consigue en la primera victoria, en plan, es un desafío miserable, ¿vale? La verdad es que es un desafío con cero gracia, pero pues bueno. Como tengas flechas, me desintegro. Vale. Tiene el típico... Me desintegro. Tío, o sea, ¿qué es esto? Por favor. Por favor, ¿qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Cómo que recluta reales con flechas? ¿Mi rey? ¿Cómo es eso? Explíquese. Vale, quiero que se gaste aquí los zapis o los reclutas y defender con lanzafuegos para tener buen valor de ella. Vale, creo que primero va a golpear a estos dos y luego se va a dar la vuelta a golpear a los otros cuatro, ¿no? Supongo que algo de daño recibiré, pero merecerá la pena, chicos. Ahora lo entenderéis todo. Por cierto, el rival tiene la lanzafuegos evolucionada, ¿eh? No sé si se han dado cuenta, yo sí. Está bien el daño, es buen daño. Es buen daño, es buen daño. El problema ahora es si me mete los cerditos, no los puedo defender con nada que sea la horda de esbirros, y la horda de esbirros hubiera sido la respuesta perfecta, pero pues bueno. A ver, lo mejor para defender los cerditos van a ser los barbus, aunque tenga bola de fuego, bueno, es que no sé lo que va a ser la mejor defensa, ¿eh? Ahora que lo pienso es que si encima tiene bola de fuego, yo no sé dónde me voy a meter, la verdad. No sé qué va a ser de mí, pero pues bueno. Ténganme fe, va a hacerme flechas, se la lanza fuego sin pensarlo ni una vez. Ok. Y ahora su lanzafuegos no muere de flechas, ¿vale? La va a meter ahí, le voy a meter la bandida. Vale, te estás fiando mucho de tu lanzafueguitos. Yo no me fiaría tanto. Vale, esa tiene que lanzar ahí bola. Es que tiene bola, flechas y barril el tío, ¿eh? Madre mía. Anda que es fácil llegar a tu torre, mi rey, mi king. El hielo es un poco arriesgado. Ha merecido la pena, ¿no? Todo indica a que sí, ha merecido la pena. Muy bien, oye, eso está flechas, ¿verdad? No, vale, menos, o sea, lo he tirado así como muy confiado, pero pues bueno. Menos mal, menos mal. Uf, a ver, este tío, así entre vosotros y yo, nos tenía un counter innombrable con esos 90 hechizos que llevaba en su mazo, pero pues bueno, GG's. GG's, chicos, GG's.
Vale, 8.223. ¿Sabéis qué? Que voy a dejar aquí las copas porque tengo que hacer una cosa. Recordad que estoy intentando desbloquear en todas mis cuentas todas las evoluciones de cartas, así que necesito jugar una partida en cada cuenta para tener el estandarte que regalan hoy. O la, el estandarte, ¿cómo se llama? El, ¿cómo se llama esto? Esto de aquí, ¿vale? El, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, tío? Fragmento de evolución, eso.